Buena, miembro y miembra. Ya sé qué maravilla. Os voy a explicar, vamos a darle la vuelta a este y os voy a explicar una cosilla, ¿vale? Una cosilla curiosa, bastante curiosa, ¿vale? Mira, el otro día, en la semana pasada, un amigo mío, cabrero de toda la vida, ya lleva 8 o 9 años sin cabras, me dijo: Jorge, he escuchado que vas a quitar las cabras. Y le di: es cierto, las voy a quitar. Y dice: cómo la va a quitar? Con lo que tú tienes montado. ¿Vale? Lo que tengo montado se refiere a esa nave que hay, ¿vale? Esa nave son los ahorros. Esa nave y ese ganado, los ahorros de toda una vida de una familia, ¿vale? Como ya he dicho muchas veces. Y dice: ¿eso cómo va a ser? ¿Cómo va a quitar tú eso si con el sacrificio y la inversión que tú tienes ahí? Y me lo puso mal hablando, me lo puso a huevo, ¿vale? Le digo: ¿tú por qué la quitaste? Dice: yo porque por la exigencia cuando entremos en la Comunidad Europea. Y digo: pues yo nunca he tenido cabras, como tú bien sabes. Yo lo monté en el 2014. Pero tú sí siempre has tenido, ¿no? Y me dijo que sí, que estaba en lo cierto. Que siempre de su abuelo, de su padre, y después pasaron a él. Y pasando sus padres, pasando necesidades, calamidades, de todo, un poquito, llegaron a untar 120 fanegas de tierra, ¿vale? 120 fanegas de tierra aquí en mi pueblo no es cualquier cosa, ¿vale? Hay muy pocas fincas de ciento y pico fanegas de tierra bajo una linde, hay muy pocas. Pues este hombre untó 120 con una piara de cabra, claro, y el abuelo tenía cabra, comprando un pedacito, otro pedacito y un pedacito y pasando necesidades, porque se lo quitaban de un sitio para ponerlo en otro. Y me dijo, es totalmente verídico, dice: yo me acuerdo con 9 anillos, en los años 80, que vine a traer una vez la leche en la cooperativa de mi pueblo, una cooperativa de aceite, Sagrado Corazón. En la puerta recogía la leche. Creo recordar que en aquella época era Colema, creo que era, ¿vale? Y recogía la leche. Y dice: y la leche, me acuerdo que costaba el litro de leche 80, 83 pesetas, en la peseta. Y me dijo, y dice: y un pan grande costaba 80 pesetas, ¿vale? Con 1 litro de leche se compraba un pan y te sobraban 3 pesetas, ¿vale? Y por curiosidad, llamé a mi mujer y le pregunté: ¿qué precio tiene un pan grande? Y me dijo: un pan normal entre 3,20 y 3,40, ¿vale? Y como yo di el otro día, a mí me han pagado el mes de febrero la leche a 86 céntimos, ¿vale? Con el IVA incluido y todo, ¿vale? Con factura, se puede ver, se puede demostrar, ¿vale? No es hablar por hablar. Y figurarse ustedes lo que ha subido todo, lo que el pienso, la luz, el diésel, de los años 80 a hoy en día, ¿vale? Entonces ahí tenéis la respuesta de por qué Jorge el Latero, Jorge Bandera Triguero, el miembro,
como queráis llamarle, el lápiz, el llavero, como queráis decirle, ¿vale? Va a quitar las cabras, ¿vale? Lo que pasa que es verdad que una piara de cabra, cuando tú dices a la ligera la voy a quitar, vienen los buitres con la ala abierta, ¿vale? Y si se la llevan, tienes que coger y ahí está la chivorrilla con su chivito. Tiene que coger y darle que se lleven las cabras y encima tienes que darle dinero, ¿vale? Entonces por eso, ¡ay! ¡Los olivos! Vale. Hipo, ven aquí. Por eso no es fácil de quitar las cabras, ¿vale? Si la regala, le hace la prueba de tuberculosis, ¿vale? Le hace algunas pruebas que te exige la administración y las puedes regalar, ¿vale? Pero yo, como comprenderéis mucho, una cosa que me gusta mucho, y no porque me guste, porque llevo 10 años de sacrificio y de pasando calamidades, ¿vale? Y entonces otra vez el olivo. Y entonces no quiero regalarla, ¿vale? No quiero regalarla. Por lo menos que le vea que recupere parte de la inversión. Sé que toda la inversión no se va a recuperar, pero que se recupere parte de la inversión, ¿vale? Lo digo por lo que dicen ese. Es vergonzoso que estén dejando los gobernantes que hinquemos el pico de la forma que lo estamos hincando, ¿vale? La forma que está el mundo rural está cayendo, ¿vale? Es vergonzoso que vendamos e infringiendo la ley, ¿vale? Porque estamos vendiendo a pérdida y por lo visto está prohibido vender a pérdida, ¿vale? 86 céntimos de euro con íbito el litro de leche y nadie le pone pie, ¿vale? Y es así. Pues espero haber respondido a mucha gente, ¿vale? Esto, por lo visto, esto no tiene casi arreglo ya, ¿vale? Porque nosotros nos vamos apagando en las manifestaciones y todo, que es lo que quieren los políticos. Los políticos saben que nosotros nos apagamos con el tiempo y seguimos toda la marcha. Y si el vecino cae antes que nosotros, pues con eso muchos estamos satisfechos, ¿vale? Es penoso, pero es así. ¿Y las cabras con el olivo? Vale, chulo. Bueno, señores, un saludo, a ser felices y a currar, que la última camisa no tiene bolsillo. Vámonos.